no es mi hijo, es mi marido. No me importa que usted sea mayor que... En vivo todo puede pasar y estos personajes lo saben. Hoy te presento las entrevistas más graciosas de internet. Espero que disfrutéis mucho. Placa voladora. Era tanta su indignación durante una entrevista que hasta su dentadura quiso salir a reclamar. Pero eso, como tienen cuarto. Y bueno, todo quedó captado en cámara. Brother, yo te puedo decir cómo fue todo, mira. 5 minutos de fama. Dicen que algunos cuando no saben el chisme, se lo inventan. Eso es verdad. Y así le pasó a este transeúnte. Oh, bueno, no. Y ¿cómo te digo? Yo la verdad que... Pues al querer inventar el chisme de lo sucedido, no pudo hacerlo. Porque mira, sinceramente, yo estoy claro que el brother no tiene la... Ya que no había visto nada y solo quería salir en la tele. La verdad es que yo no vi nada, loco. Solo quería salir en el noticiero, ¿no? ¡Ándate a la verga! Niña chequeadora. ¿Quién no recuerda a esta pequeña quien nos trató de contar su malestar con la inseguridad de su barrio? Entraron y estaba la puerta abierta de atrás. Y aunque sus palabras parecían muy indignadas... Y chequeé mi casa, chequeé mi cuarto y nada. Nos confundió un poquito, ¿o no? Yo me levanté y dije, pues, ¿quién será? Y salí para atrás... Y dije yo, no, pues no es nadie, ni por qué está la puerta abierta. iPhone sin saldo. Cuando le preguntaron a esta señorita si prefería iPhone o Android... Para mí iPhone es mejor que Android. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Ella demostró todo su estatus. Porque me da estatus y eso de entender que yo tengo. Pero cuando le pidieron llamar a un amigo... lastimosamente lo perdió. ¿Puedes llamar a algún amigo que tenga iPhone? Ah, no, saldo no tengo. José Delgado. José Delgado, usted es un señor de pueblo. El periodista ecuatoriano se caracteriza por sus entrevistas reales. Es una tradición que jamás se va a borrar. Tomadas desde el lugar exacto. ¿Sí ve? ¡Esa! Siendo el pueblo sus protagonistas. ¿Fomáforo qué? Ese fomáforo, es esto que está allá arriba. Fomáforo, no fomáforo. Me mito ya. He aquí algunas respuestas que han marcado tendencia en redes sociales. Eso era en tu tiempo, en el tiempo de los cavernícolas. ¿Cuál es tu favorito? Estoy de vacaciones. Ya cuando termine mi vacaciones empiezo a robar. La mujer lagarto. O mejor conocida como Rasputia Culitiana, la mujer lagarto viva. Rasputia Culitiana, mujer lagarto viva. Es todo un personaje muy peculiar que se viralizó gracias a sus ocurrencias en 2014. Bien que te encanta, ¿para qué te haces? Pues sí me encanta, pero me iba a doler mucho. Y obviamente también gracias a sus peculiares bailes. ¿Usted por qué baila? ¿Para qué baila? Pues yo bailo para ser feliz y sacar la depresión. Cristina del Castillo. Mujer gallina. Cuando se trata de responder sobre la soltería, nadie mejor que Cristina del Castillo para hacerlo. Soy una niña desde que nací, no porque me hicieron. Pues ella señala que siempre será libre, como las gallinas. Yo nací como las gallinas. Soy una mujer suelta, ¿me entiende? En cuatro. ¿Sí? Así como lo escuchan, chicos, esta usuaria originaria de Ecuador aprovechó su espacio en cámaras para explicar la minuciosa revisión a la que es sometida para visitar un privado de la libertad. ¿Qué pasa? ¿Que cuando entramos nosotros a la visita? ¡En cuatro! ¡Con una linterna! Hasta Doraemon salió por ahí. Por lógica, ¿qué me va a entrar? Ni que tuviera la de Doraemon para que me entre una pistola. Muy a su manera, esto fue lo que dijo. ¡Haga zapito, señora! ¡Como viene! El ganado. ¿Y no? No hablamos del ganado de Dayanara Peralta, sino de la peculiar respuesta de este pequeño a los ADN, a quien le preguntaron si prefiere que sus amigos sean más guapos o más inteligentes. Él respondió... Más inteligentes que yo. ¿Por qué? Para que no me quiten el ganado. Karol G. La bichota siempre tan natural y amigable con los medios. ¡Oh my God! ¡This is so amazing! Por eso es que a veces nos habla en inglés y a veces hasta nos rapea. ¡Hey, sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Oh, bueno, al menos lo intenta. Te dejamos un merecido bonus. Diego Armando Maradona. Por supuesto, no podemos olvidar este clásico de los deportes.
No, Diego Armando Maradona, quien se quedó en blanco por unos segundos durante una entrevista. ¿Lo recuerdas? El campeonato mexicano siempre fue atrayente, yo... Pero bueno, chicos, a todos nos ganan los nervios alguna vez. Cuéntame, ¿cuál fue tu favorito? ¿Te gustaría una siguiente parte? ¡Bye, bye, viralitos!